Bienvenidos al mundo con un par de huevos. Yo soy el Tortilla y hoy vamos a hablar del mundo del tenis. No de Federer, no de Federer, no de no de Roger Federer o de Rafa Nadal. No de la pista de tenis, sino de las raquetas. ¡Adelante vídeo! Hola, me llamo Emilio Gómez. Os voy a hablar de las prensas, de las raquetas de tenis. Eran un artilugio que se inventó para que no sucediera esto. Las raquetas de madera se deformaban debido al calor, a la humedad, a la presión. Y los fabricantes empezaron a fabricar raquetas y al mismo tiempo prensas para que no sucediera esto. Ahora os voy a enseñar mi colección de prensas. Unas 60 aproximadamente de todo el mundo. La misma raqueta te ponía una advertencia. Te ponía en el tapón del mango: si no me utilizas, ponme una prensa para evitar lo que habéis visto antes. Aquí tenemos todo tipo de prensas, desde 1880 hasta 1980, cuando dejó de utilizarse. Aquí tenemos prensas muy divertidas, como podéis ver esta, que incluso me recuerda a alguna película. Os preguntaréis, ¿por qué tanta diversidad de modelos de prensa? Pues porque cada marca estaba obligado a hacer su patente, y las patentes obligan a tener diferencias. No puedes copiar el modelo de la casa, de la competencia. Entonces aquí está la astucia humana, al pensamiento divergente, para poder crear diferentes artefactos para un mismo modelo, para un mismo uso. Y aquí tenemos pues todo tipo de prensas que tienen el mismo uso, pero muchas son diferentes debido a que la patente de cada país obligaba a marcar unas diferencias importantes. Esto también es una prensa. Es una prensa de club. Está datada en 1907-1914 y alberga unas 25 raquetas, y que su utilidad pues era estar en el club, y cuando el jugador iba a hacer su partida de tenis se iba a la prensa, cogía la raqueta y la devolvía, y siempre estaba en condiciones óptimas para su uso. Es un elemento bastante curioso. Voy a contar una anécdota divertida. Un día encontré esta prensa en una tienda de vintage. La compré muy bien de precio, y cuando me iba, el mismo dependiente me dijo: ¿qué te he vendido? ¿Para qué sirve esto? En cada plafón podéis ver la prensa, la raqueta y una pequeña descripción de la longitud, las características de la raqueta y del año de su fabricación. Aquí tenemos la raqueta de 1930, una de Vega, y la prensa de 1930, también de Chicago, Estados Unidos. La prensa que tuvo más éxito fue la Cipri. Esta prensa fue la más utilizada, pero también la más difícil de colocar.